Rockeros, ¿cómo están? Aquí estamos empezando otro video más. Y pues, gracias a todos que han estado apoyando los videos recientes. Y pues aquí estamos ya. Ya es fin de semana casi, ¿verdad? Es long weekend. Hoy ya empezamos julio. El 4 de julio es el lunes. Damn, that was quick. Wow. Ya pasó, ya estamos cerca de Navidad. Pero bueno, ya estamos listos para empezar nuestro día. O ya lo empezamos hace mucho tiempo, pero ya saben, siempre estamos ocupados. Mi esposo ya fue a trabajar, ya regresó, ya lo vemos de vuelta. Y aquí está mi esposo, listo. ¿Cómo están, guerreros? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de nuestra vida diaria. Y pues aquí estamos, ya fui a trabajar en la mañana. Y pues acabo de venir, ya mi esposa me está esperando con un desayunito bien rico. Y mis hijos ya están preparados, bañaditos. Vamos a salir ahorita a hacer unos mandaditos y seguimos nuestro día. Ya, y pues se me olvida siempre grabarles el desayuno, pero sí. Ahí disculpen. Y mi esposa a veces dice que no grabo más videos de cocina porque casi cocina lo mismo. Quizás un día estos que se haga un invento ahí para que, ¿verdad? Ponerles videitos ahí en Facebook. Vayan a Facebook. Aquí abajo en la descripción están todas las plataformas donde estamos. Síganos en Instagram también, que ahí ponemos muchas cosas. Y pues suscríbanse, apóyennos en este canal, que este año queremos darle con todo, guerreros, ¿ok? Uh-huh. Y anda Danielito, que él no... Y tonárale. Hola. Que ella no habla mucho. Y aquí está, es la Ibela que habla más, ¿no? Ibela gusta hablar. Danielito, en vez de caminar, corre. Por eso se cae. Papi venía. Ya los bañé. Ay, recógelo. Ya están bañados. Y déjenme decirles que Danielito ya dice más palabras. Venga, papi. Ya, obviamente ya camina más, ya corre. Dice good night. Dice muchas palabras. Good night. Hi. Dice los nombres. Bye. Trata de decir los nombres de mis sobrinas. Sí, creo que dice. O dice nam nam es la leche. Y cuando hace del baño hace. ¿Cómo le? Sol ya se comunica. Papá, y pues un día de. Dígame, esposo. Un día estábamos aquí viendo televisión y mi hijo decía. Y no le entendíamos. ¿Qué tiene, papi? Y dijo, esto no me entiende, mejor me voy. Y fue a abrir la refri, que quería agua. Y nosotros no lo entendíamos. No, no abrió la refri, he was pulling it. Ajá. Y le di su agua. Hasta que señaló que quería su agua. Ajá. Papá. Ahí anda, él. Mi amor. Y pues ya los vamos. Yeah. Empezar nuestro día, a ver qué sale el día de hoy. ¿Qué trae Diosito en este día, guerreros? Con todo, dejen su like, sus comentarios aquí abajo. Venimos aquí cerca de la casa, se nos antojaron unos taquitos, se me antojó mi burrito de carne asada, mi esposa unos taquitos, mi niña también. Hoy no les grabamos, pero fue un día muy, muy ocupado. Pienso que ha sido el más ocupado de todos, ¿verdad? Los días que hemos tenido. Casi toda la semana. Bueno, casi toda la semana hemos estado muy ocupados. Ya. Entonces llegamos a la casa aquí casi a las 7. Bueno, que pasamos por las tiendas, comprando cositas que necesitamos, leche, pan niño, cosas que necesitamos. Y pues por eso llegamos tarde, más aparte del tráfico, porque es el fin de semana largo. Porque va a ser ya el 4 de julio, entonces está muy, muy ocupado. Así que pues bueno, pero ya llevamos ahí nuestro burrito. Papi, no. No pudimos grabarles porque pues obviamente andamos en carro, lo mismo, guerreros. Y pues ahí ustedes saben, también pues bueno, sí saqué la cámara, quise, dije voy a grabar, pero luego dije, oh, no, ustedes saben.
La cosa que pues bueno, aquí andamos caminando. Está como 3, 4 cuadras de la casa. Se llama Taquerías La Bendición. Está. Que pasamos, entonces vamos a contar. Ya, vamos a contarlas. Entonces pasamos 1, 2, 3, a la cuarta. Cuarta. A la cuarta. Ya. Pero bueno, ahí les contamos qué pasa. Estamos trabajando. Estamos trabajando, gracias a Dios, hay trabajo. Porque mucha gente no tiene trabajito y pues nosotros, gracias a Dios, andamos pues trabajando. Mi gente guerrera, como todos, somos unos guerreros. Y pues estamos a día dominguito. Hoy es 3. Tenemos 3 de julio. Wow, mañana ya es 4 de julio. Mañana aquí se celebra el 4 de julio. Es la independencia de Estados Unidos. Y pues vamos a ver qué hacemos nosotros. Porque pues obviamente mis hijos, mi esposa son de aquí. Pues ellos pues no hacemos nada. Lo único que se hace es comidita. Déjenme darle la cara porque no me están viendo. Lo único que se hace, pues hacemos comidita nomás. O sea, ¿verdad? Ellos son nacidos aquí, mi esposa y mis hijos. Pues yo no nací aquí, pero aquí vivo. Entonces, ¿verdad? No celebramos así en grande. Simplemente pues se hace una comidita, ¿verdad? Y pues en las noches pues se miran los juegos. Mis hijos tienen, mis hijas son miedosas. Mi cuñada siempre les compra ahí estrellitas y cositas para que así, ¿verdad? Para que no, ¿verdad? Para que quemen en la noche, pero no sé esta vez si lo va a hacer. Pero se miran, no hemos ido nunca hemos ido a un lugar a ver los juegos. ¿Verdad? Porque pues obviamente también se pone peligroso. A veces en las noches pues hay personas que tienen armas y tiran y todo eso, entonces es muy peligroso. Se ha escuchado muchas cosas en las noticias, ¿verdad? Que han pasado muchas cosas, accidentes, y le ha caído a alguien, ¿verdad? Cosas así. Entonces yo sé que muchos celebran, muchos que nos miran, que son de aquí, de Estados Unidos, celebran eso. Nosotros no, ahí en casa, una comidita. Y, ¿verdad? Tranquilos. Pues mi esposa está en casa. Yo hoy salí. Toda esta semana no me dejó trabajar en la mañana. Pero sí, ayer tampoco. Antier sí me dejó. El viernes me dejó un poquito ir a trabajar. Hoy me dejó ya más, ¿verdad? Hoy es domingo. Yo pienso que es porque, ¿verdad? Hay muchas órdenes. Muchas personas no les gusta salir a comer hacia afuera. Mejor piden, así que. Han habido muchas órdenes, gracias a Dios, ¿verdad? Salí temprano a trabajar, ya son las 10:20, ya hablé con mi esposa, ya se levantaron, está haciendo comida. Y pues, no sé hasta qué horas llegue a trabajar, pero como está ocupadito, gracias a Dios, pues ahí le estoy dando mientras, ¿verdad? Todo salga bien. Ay Dios, esta gente frena mucho. Pero bueno, espero que se la hayan pasado muy bien. Yo sé que cuando vean este vlog ustedes ya hayan pasado, ¿verdad? Todo el fin de semana. Espero que la hayan pasado bien con su familia, que todo esté bien, sanos, que Dios les bendiga en todas sus finanzas, en salud, en todo, mi gente guerrera, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y pues vamos a ver si al ratito mi esposa les platica. Hola guerreros, fui el día de hoy con Natalie a comprarnos unos boba. Fuimos al boba, vamos a probar estos. Esto lo hemos probado ahorita, están bien ricos. Algo diferente, ¿te gustó? Yeah, can I show them? Can I eat it? Quiere probarlo, dice, porque miren. Okay. El mío es de café, le pedí y tiene ice cream de café, fruta, hielo, de todo, miren, está rico. Y el de Natalie es de fresa. Algo refrescante, porque está haciendo mucho calor. Y pues aquí andamos, el niño está dormido, mi esposo está descansando y pues otro ratito vamos a salir.
a hacer unos mandados. Está rico. Aquí estamos celebrando el 4 de julio, ¿quieren? Here, close your eyes. Mi hermana le hizo el maquillaje. A Jayla, que está celebrando el día del... ¿Qué? ¿El día de qué? ¿De los muertos o del 4 de julio? Looks like Mama Coco. It's cute, though. Está bonito. Ahí está, ¿ven? Están... Ahí está Ivetito también, que le pusieron su maquillaje, su diadema. Ya, todas listas para celebrar. Estos sí están celebrando, ¿verdad? Estos sí están celebrando. Y ahí está Alaya. Alaya. Ahí anda Alaya. Lito también anda vestido para la ocasión. Celebrando el día de su día, ¿no? De su país. Esa es la independencia de su país. Uh-huh. I like el de la Alaya, la diadema. Más grande que ella, ¿va? ¿Ah? Es cute. Yeah, ahí anda Danielito, su segundo 4th of July. Y pues vamos a hacer aquí una celebración. Ahí anda mi papá. ¿Ah? ¿Quién nos va a mojar? Van los celositos, ya estamos la carne. Aquí están los niños jugando. ¿Está comiendo el guerrero? Estamos comiendo carnita asada, señores. A mí me tocó que cocinarla, pero me gusta cocinarlo. Bueno, tengan cuidado, se sale rico. Papi, la otra mamá, cuidado. Dale, la siguiente.